Eras una emisaria. Intentaron matarte con el resto de la manada. Misterio resuelto. Era la emisaria de Cali. Y no me pudo matar. Entendía por qué tenía que matarla también. Era inofensiva. Pero lo hice porque tú querías. Hice todo lo que me pediste para ser parte de esta manada. Lo hiciste para estar con Ennis. Así que no me señales ni me acuses jamás. La llamas inofensiva. ¿Qué tan inofensiva se ve hoy? Creí que estaba muerta. ¿En serio? ¿Estás preguntando si hubo un momento en el que dudé? ¿Si cuando me alejé pensando que estaba muerta volteé a verla? Y tal vez la vi ahí, completamente inmóvil, pero elegí no prestar atención. Si escuché el sonido de su corazón latiendo, luchando por vivir, y pensé que debía volver y acabar con ella, o tal vez permitir que alguien a quien amaba muriera tranquila. Y tal vez decidí seguir caminando. Mi corazón siente tu dolor, Cali. Al parecer, el de ella pudo sangrar un poco más. Durante años, el poder del Nemeton había desaparecido. Las brasas de un fuego que se apagó. Pero unos meses después, algo pasó que hizo que las brasas brillaran un poco más. Algo le dio una chispa de poder vigorizante. El sacrificio de una virgen. No sabías lo que hacías entonces, pero matar a Paige en el sótano, sacrificarla ahí, le dio poder al Nemeton. Le diste poder de nuevo. Me diste poder. Solo tuve que aferrarme a la vida un poco más. Lo suficiente para que me encontraran. Aún respira. Él me dejó ir, dijo que era un acto de buena fe. Así, sin más razones. Debió tener una razón. No creo que haga nada sin una razón. Bueno, si eso significa que debo seguir aterrorizada, no te preocupes, porque sigo sintiendo lo mismo. El muérdago es importante para los druidas, pero ¿conoces el mito sobre por qué la gente se besa bajo él? No. Es un mito nórdico. Baldur, el hijo de Odín, era el más amado por los demás dioses. Tanto que querían protegerlo de todos los peligros del mundo.